Cosco Huasinchis, Casa de la Cultura Cusqueña. La ciudad del Cusco es conservadora y generadora de una cantidad de información, creaciones, conocimientos. Sin embargo, esta información y este conocimiento tienen tendencia a estar dispersos en las diferentes instituciones y personas, y son poco compartidos y difundidos, impidiendo, por lo tanto, sinergias generadoras de desarrollo y dinamismo. Te contesto como artista, ya hace mucho tiempo los artistas tenemos la necesidad de encontrar un lugar donde poder expresar nuestras diversas manifestaciones artísticas y también ideológicas. Muchas personas ya hemos dejado de conocer nuestra cultura, más que todo para los artistas jóvenes que están empezando lo que es ser la danza, el teatro. Me parece importante que haya un lugar donde puedan expresar todo su arte, puedan enseñar su arte. Casa de la Cultura Cusqueña servirá para la difusión de toda manifestación cultural local, como teatro, música, danzas, artesanías, letras, cine y todo género de producción artística cultural. Porque la sociedad cusqueña está dividida en una serie de barrios y una serie de lugares donde definitivamente tienen un abandono de la cultura de sus pueblos, abandono de sus tradiciones, no hay un promotor, no hay un incentivo, ni lugares donde pueden exponer estos hechos. Creo que esta iniciativa es muy buena, es fundamental, yo felicito a los participantes. El objetivo es fomentar una cultura solidaria que genere en Cusco un mayor reflejo de compartir informaciones y conocimientos, de buscar contactos potenciadores, de dar más espacio a una diversidad de expresiones culturales y difundir el conocimiento de una economía solidaria. Cusco es una ciudad con un alto movimiento turístico, es un referente importante de la cultura a nivel nacional, a nivel mundial. Por lo tanto, en cuanto más espacios de cultura puedan abrirse en el departamento y en la ciudad, creemos que estamos colaborando a que no solamente la generación actual, sino las generaciones futuras puedan mantener y puedan hacer crecer este referente cultural. Un lugar privilegiado de reunión y tertulia será el Café Cocla, emblemático producto cusqueño que acogerá al público local y extranjero, degustándose diversos tipos de café y la exquisita pastelería trabajada por nuestros jóvenes de Coscomaqui. Se pensó desde un principio como una casa solidaria de encuentro, de intercambio entre diferentes propuestas, pero con el mismo fondo. El anfiteatro servirá para proyectar films y otros tipos de producción audiovisual, donde el vecino y el visitante apreciarán lo mejor de este arte local y mundial. Las artesanías producidas por nuestros paisanos estarán a disposición de todas las personas de buen gusto y admiradoras de este fascinante talento. Aini y la Minca se constituyen en los pilares de nuestros principios andinos de reciprocidad y solidaridad, impulsados desde las relaciones entre productores del campo y de la ciudad. Forjar alianzas, integrarse en los espacios interesados en implementar un turismo responsable o con los que vienen. Trabajando en esta línea es de sumo interés para Cosco Huasinchis, la Casa de la Cultura Cusqueña.